Hombre, Marco, hola. Hola, ¿qué tal? El nuevo entrenador del Deportivo Juvenil, ¿cómo ha sido? Sí, nada, me llamaron, me dijeron que sí me interesaba entrenar y tenía ilusión y ganas, llevaba 4 o 5 años sin entrenar. Y nada, llegamos rápido a un acuerdo. O sea, como... Y siendo el Deportivo más todavía, claro. Claro, se lo llevo en el corazón. con ganas y siendo el Deportivo mucho mejor. ¿Cuánto tiempo hacía que no entrenabas? ¿4 o 5 años, me has dicho? Sí, 4 o 5 años. Ya, es que ya, ¿el último equipo que estuviste? Me parece que fue el juvenil también de Eldense. Correcto. Y ahora con nuevas ganas, ahí como has visto los chiquillos. Muy la bien. Semana pasada ya has entrenado con ellos. Sí, la semana pasada ya he entrenado. Buena gente. Es de los años que hay buena camadica, buena gente. Ahora hay que seguir, vamos a empezar a ver cómo evoluciona todo y yo espero que este año vamos a hacer una buena campada. De hecho, van 6 partidos y los 6 los han ganado. Sí, no. O sea, es decir, con Javi... Es una buena carta de presentación, claro, ¿no? 6 de 6. Y bueno, el otro día estuve viendo el SAS Novelda y la categoría pues es normal. Tienen jugadores jóvenes y... Y bueno, es cogerle otra vez toda la dinámica al fútbol, que de eso, vamos, entiendo algo. ¿Cómo tiempo llevas en el fútbol, Marco? Wow, de los 18 tengo 59, pues fíjate, mogollón. Estábamos recordando el otro día el último Calvo Sotelo, el Dense, jugando Marco con el Calvo Sotelo de Puerto Llano, con tu Calvo Sotelo, sí, vamos, claro, entonces. Pero yo tenía 18 años. Nada menos. Tenía 18 añitos. Chiquillo, Claro, además, yo me acuerdo que ese año nosotros quedamos en mitad de la tabla y el Dense ese año bajó. Correcto. Pero claro, es que esa categoría era complicada. Había solamente un grupo de segunda B que iba por toda España. No, luego, a los años ya eran 4 grupos por toda España. O sea que era muy distinto, pero claro, tenía 18 años, era un petisuit. La gente de 18 años de ahora no es la misma de antes, es distinta. No, mejor ni peor, distinto. Todo evoluciona, tal. No, antes era otra historia. Antes, yo y creo la ilusión que... por el fútbol era otra también, sí, ¿no? Sí, pero bueno, pero es que ahora... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que antes llegar era más complicado. O sea, ahora hay muchas más categorías y ahora el chiquillo que le gusta el fútbol y tal, si quiere llega. O sea, es decir, porque tiene muchas alternativas, hay 4 grupos de segunda B, ahora con esto de la segunda... Entonces, el chiquillo que quiere y tiene facultad, y aquí en el fútbol base hay muchos. Yo no he visto a los demás, pero en mi equipo hay 4 o 5 jugadores espectaculares. Tienes ahí un jugador que es un super goleador, que es Iván Richard. Que sí, además, entreno normalmente con el filial, pero no solamente Richard, hay jugadores ahí por el poco tiempo que llevo. Ahora ya es pues, que me vayan conociendo a mí, yo a ellos, y esperamos hacer una buena temporada, porque todos los años salen, cada ciertos años, cuando pasan 4, 5, 6 años o 7, salen camadas muy buenas y yo creo que esta es una de ellas. Uh-huh. Yo vengo con mucha ilusión, intentaré transmitirle la ilusión que llevo. Y, ¿qué les has dicho a los chiquillos? ¿Qué les dijiste el primer día o qué les has dicho a los chavales? Pues lo que te acabo de decir, o sea, que vengo con mucha ilusión, que no vengo a perder el tiempo y que la ilusión que traigo quiero transmitirse a ellos, con la calidad que tienen, con matices, porque siempre hay matices. Si pierdes hay muchos más matices, si empatas hay menos matices y si ganas también hay matices. O sea, siempre intentar que mejoren, pero no solamente en este año, sino para el próximo año. Ellos se tienen que dar cuenta de que menos 7-8 jugadores, los demás o pasan al regional, o pasan al primer equipo o con los amigos. O sea, es una edad muy complicada porque ya pasas, o sea, es decir, o pasas ya a jugar o con los amigos a fútbol 8. Y luego hay 7-8 que todavía le quedan, hay 2 de 16 añitos, o sea que hay buen equipico. Yo estoy muy ilusionado, además ya te digo, incluso con todo el frío que ha dado, da igual, hay que entrenar. El otro día nos cayó una lluvia espectacular. ¿El viernes? Sí, el viernes. Y yo vi muchos entrenamientos que sí, van, hay que entrenar. Es decir, si un partido vas a jugar un partido, porque llueva, le tira del trono, no jugamos. O sea que no, en eso sí que... Ya me conoces. A tope. Pues fíjate el catálogo que tengo. O sea que... Y si se puede ascender mejor, porque claro, estamos hablando de que es tu primera juvenil. Sí, primera. Delante juvenil. Está la preferente juvenil. La preferente era delante no. Está Liga Nacional. No, y delante este año el objetivo primordial es ese. Luego tú sabes que hay muchos factores. Los otros equipos también juegan. O sea, es decir, pero lo que está claro es que vamos a estar ahí arriba. Vamos a luchar con mucha ilusión, porque Elda ya se merece un equipo ahí. Además que... yo me acuerdo de mi amigo Santi, de Rodri y tal, que fueron en equipos juveniles y también ascendieron, ¿no? Y a mí me gustaría estar ahí en el nombrecito ese, sobre todo por los chiquillos, porque yo ya, pues ya historial ya tengo. Tampoco me... Marco, mucha suerte. Vale, muchas gracias, Ari. Gracias. Venga.